Creo que a nivel sociedad está cambiando la manera de consumir, la manera de vincularse con el mundo, ¿no? O sea, las soluciones ya, la sociedad no espera que vengan de arriba hacia abajo, sino que vayan de abajo hacia arriba. Tener una comunidad de conocimiento que tenga a disposición equipamiento y maquinaria para poder desarrollar casi cualquier objeto, para crear soluciones a problemas reales, enfocado en Smart City, en medio ambiente, en proyectos culturales también. Es importante que nosotros podamos estar presentes con la educación formal y cómo vinculamos educación formal con este tipo de educación más práctica, más del hacer, del aprendizaje en el fracaso. Es un experimento, es una prueba, es un ensayo, desde que muchas disciplinas se interconectan en un espacio como este. Desde ahí donde uno puede generar nuevos productos, puede generar cambios de paradigma para desarrollar y generar innovación de verdad, ¿no? De acá a 5 años me gustaría ver cómo Sinergia Tech aportó a desarrollar otro tipo de espacios similares en Uruguay y en la región. Que se animen a plantear, tirar proyectos sobre la mesa, ideas, y a partir de ahí con la comunidad poder desarrollarlo.